best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you get the gold. Breaking all the records, they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master. Muy buenas tardes, amigos de Noticias Globovisión Deportes. Hoy escuchamos el pitazo inicial de esta emisión con excelentes noticias, y es que Deina Castellanos sigue dejando el tricolor en alto. Hoy la FIFA, a través de sus redes sociales, dio a conocer que la delantera de la Vinotinto femenina va a ser la embajada de la Copa del Mundo Sub-17 que se va a celebrar este año en Uruguay. Además, ella le hizo retweet y repost a lo que fue esta noticia, agregando que va a estar presente en Rusia como embajadora de la FIFA, contando un poco de lo que es su experiencia en el mundo del fútbol. Sin duda alguna, de aquí un aplauso a Deina Castellanos, un ejemplo de que se puede dejar esa bandera muy en alto. Hablando de lo que va a ser Rusia 2018, también vamos a ver una de esas últimas notas donde el presidente de Rusia dijo que todo está listo para que ruede el balón. A una semana del Mundial, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país va por buen rumbo. En general estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Qué razones tenemos para decirlo? Primero, nos hemos puesto en el camino del crecimiento económico sustentable. Sí, un crecimiento que todavía es modesto, pequeño, pero no es una caída. Putin afirmó que se hará todo lo necesario para rentabilizar los estadios del Mundial, cuya construcción costó 13.000 millones de dólares. Algunos de ellos están en ciudades con poca tradición futbolística. Hemos gastado mucho dinero y necesitamos asegurarnos que toda esta infraestructura funcione principalmente para el desarrollo del deporte y tiene que ser un deporte popular, un deporte de los niños. Hemos creado equipos de niños y jóvenes, ligas y competiciones organizadas. Todos estos proyectos ahora son autosuficientes. Cada año Putin responde todo tipo de preguntas en el programa Línea Directa de la televisión rusa. Más de 2 millones de personas enviaron sus consultas, según publicó el canal Rusia 24, que emite el programa. Bueno, habría que preguntarle también qué opina sobre toda la novela que se ha formado en torno a la selección argentina. Continúan los problemas de la selección albiceleste. Ahora la selección de Israel quiere demandarlo para que no participe en lo que es esta Copa del Mundo.
Tras haber salido a la luz que Israel acusaría ante la FIFA a la selección de fútbol de Palestina por las amenazas realizadas a Argentina y a sus jugadores, este jueves la empresa llamada Comtec, que organizó el partido fallido, afirmó que impondría una sanción ante la FIFA para que la selección de Argentina no pueda participar en el Mundial de Rusia 2018. Luego de la decisión tomada por parte de los argentinos de no viajar al país del Oriente Medio por razones de seguridad, desde la sede del fútbol argentino se ofreció la devolución del dinero cobrado y la reprogramación del encuentro, pero como no se llegó a ningún acuerdo, la firma presentará el reclamo por discriminación religiosa por parte del equipo dirigido por Sampaoli. Sin embargo, esta petición puede ser realmente imposible por temas políticos, de patrocinio, entre otros. Cambiamos de disciplina, nos vamos a los tabloncillos de la NBA, donde anoche Golden State se puso a un solo juego de barrer la serie ante Cleveland. A continuación vamos a repasar lo que fue este encuentro. Los Warriors doblegaron la resistencia de unos buenos Cavaliers que comenzaron bien y que contaron con un triple doble de LeBron James, con 33 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Además, de King contó con el apoyo de Kevin Love con 20 tantos, el discutido J.R. Smith con 13 y con un sorprendente Rodney Hood. A pesar de esto, perdieron fuerza en los dos últimos cuartos y no pudieron mantener la diferencia obtenida en el arranque. Por Golden State, Kevin Durant se fue hasta los 43 puntos y 13 rebotes, superando la maldición que pesaba sobre él hasta esta temporada, mientras que Stephen Curry no le fue tan bien, llegando a estar a 1 de 14 en el tiro antes de aparecer para encarrilar el 3-0. Los visitantes y actuales campeones de la NBA dominan esta serie final 3-0 al mejor de 7 y buscarán revalidar su estatus de campeones este viernes en el Kick and Sloan's Arena. En deportes, Nilson Galeano, Globovisión. Vamos a Cochabamba, y llegó la cumbia, y también la samba. Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba. Bueno, hablamos ahora de la actualidad de nuestros venezolanos en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. No, ya mi tercera victoria en estos Juegos Suramericanos. Toda la gloria sea para mi Dios por este título. Y bueno, una pelea, como la vieron, poco enredoso, más largo. Y sabía que iba a salir a boxear en su primer combate. Él realizó 4 combates en esta competencia. Y en su primer combate lo miré que hizo su combate a la corta. Luego a la siguiente pelea caminó, es un boxeador que sabe pelear a varias distancias y sabía que a mi persona me iba a salir a boxear y bueno, supimos hacer trabajamos muy inteligente, él conectó varios. Toda la gloria y la honra para Dios, de verdad que él me da la fortaleza, cada vez que voy a pelear le pido mucho a él, de verdad contento por esta medalla, por este nuevo título, bueno, ya mi segundo título suramericano, ya que la primera fue en el 2014. De verdad contento, mira, feliz, contento por la actuación de mis compañeros, mira, mejor papel que este, que mejor que hicimos en Santiago de Chile. De verdad feliz, contento, mira, el peleador de Brasil se quiso fajar duro conmigo, ¿no? Pero yo creo que se equivocó, en serio que yo creo que se equivocó. De verdad que esa es mi pelea, ahí en la media, en la corta, fajarme ahí. De verdad que bueno, como lo dije ayer, yo iba a echar todo hoy, de verdad que no había mañana. Y bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien. Y bueno, campeones, oro y seguimos. Bueno, y hablando de Cochabamba, al regreso de este corte nos va a acompañar a Valeria Hernández, quien también se subió al podio, pero en lo que es la modalidad de kata. Con esto, primera pausa y ya continuamos con mucho más de Noticias Globovisión Deportes.